muchísimas gracias por esos calurosísimos aplausos. Un saludo muy grande para todos los que estamos acá para hacer el programa. Un saludo para el público que ha venido a presenciar la grabación del programa. Y un saludo para usted que desde su casa presencia la emisión de este programa. Voy a mirar para abajo y quiero tener un saludo muy grande para toda la gente que está abajo, desgraciadamente. Uno lee los diarios y ve tantas cosas terribles que pasan todos los días. Un beso grande para todos. Voy a levantar la cabeza. Me levanté para allá. No, tenemos todo precisamente cronometrado. Un aplauso muy grande para la señora Norma Pons. ¡Wow! Mirá lo que es eso. Hola, Norma. ¿Cómo estás, Norma? ¿Bien? Estoy bárbara, muchas gracias. Mirá lo que... Date vuelta, le que vamos a mostrar. Mirá. Divina, Norma, ya te podés dar vuelta. La manito, por favor. Te doy la mano. La despedimos a Norma Pons. Hoy vamos a tener adentro de nuestro programa un número musical evocando la revista. Y está con nosotros una vedette, una bailarina impresionante, que es la señora Sandy Brandauer. ¿Cómo le va? No nos besamos porque estamos muy producidos. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien. Bien. ¿Contenta de haber venido a bailar con nosotros? Sí. Me encanta. Bueno, después vamos a charlar un poquito. Ella baja un segundito y están con nosotros Adrián Zambelli y Juan Carlos Iglesias. ¿Cómo andan? Bien. Muy bien. Buena onda. Yo muy contento de tenerlos otra vez. Les aclaro que ellos han bailado con todas las mujeres del país y de esto vamos a charlar después, y han estado en varios espectáculos que hemos hecho, Maipo, giras y todo lo demás. Exacto. Ustedes la acompañan a la señora Sandy, vamos bajando. Ustedes quédense con nosotros porque vamos a hacer un programa espectacular. Esto lo dice todo el mundo en la televisión argentina. Pero quédense con nosotros porque nosotros volvemos inmediatamente y vamos a ver ahora a nuestra amada querida vieja con Felipe y Pepe para hacer todas sus andanzas. Dale, seguimos. Felipe, querido. ¿Qué? ¿Apareció? Ah, nada. Y no, acá tampoco. Bueno, escúchame, Felipe. Si sabes algo, llamame. Te lo pido, por favor. Chao, chao. ¿Qué? ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Pero qué le pasó, abuela? ¿Dónde estaba? ¿Quién? ¡Usted, abuela! Ah, ¿quién sos? ¡Amanda! Oh, estaba en la verdulería, mirá. Estaba liquidando la cerda, me compré bastante. ¿Pero sabe qué pasa, abuela? Que usted desde ayer falta de esta casa. ¿Sabe que nosotros estábamos desesperados? Mire, el Pepe y Felipe están buscándola por todos lados. Tuvimos, hasta llamamos a la policía, abuela. ¿Viste? ¿La policía lo vino a buscar a Felipe? No, abuela, la andan buscando a usted. Pero dígame, ¿usted dónde pasó la noche? A ver. Pero vos sos sorda, Amanda. ¿No te dije que fui a la verdulería? Y bueno, ayer fui tarde, como las 7 de la noche. Antes de Susana Jiménez fui. ¿Y? Y había mucha gente. Me senté en el cajón de los rabanitos y se ve que medio me quedé dormida. Me desperté esta mañana cuando subieron la cortina esa. Estaba soñando que era la reina de los rabanitos. Y sí, me desperté. Yo esperaba a ver si alguien me venía a llamar. No vino nadie, me aparecí por acá. Ya sabes, hablame despacio porque me parece que estoy durmiendo. Porque usted no sabe la noche que pasamos nosotros, abuela. ¿Sabe? Pensamos lo peor. Y porque vos siempre fuiste mal pensada, Amanda. Vamos a hacer una cosa. Sí, abuelita, venga, siéntese acá. Siéntese, abuela, ahí en la silla. Siéntese ahí, vamos. Despacio, despacio. Mirá que tengo que ir a cocinar. Escúcheme, abuela, escúcheme bien lo que le voy a decir. Yo voy a buscar a Felipe para decirle que usted ya está acá en la casa. Pero le ruego, por Dios, no se mueva de acá. ¡No se mueva de acá, por favor! Anda, cagada. ¿Qué le pasa a esta? Ay, ay, suena el teléfono, justo que esta no me deja mover. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo lo atiendo igual. Hola, ¿quién es? ¿Quién habla? ¿Qué policía? No, no, comisario, no le puedo contestar porque me dijeron que yo no me podía mover de acá. Y sí,
Me tienen encerrada. Sí, por mí venga. Si usted igual hace lo que quieran. Venga cuando quiera, comisario. Bueno, bueno, anda. La verdura hay que lavarla bien, ponerla en remojo para que parezca fresquita. Y si uno no la lava, se puede comer todas las porquerías. Como la pobre María Rosa, la sobrina de la Clotilde. Por no lavar la lechuga, se tragó un gusano. Acá tampoco hay agua, la puta que la parió. El peligro de comerse esa porquería que te hacen cría adentro del intestino. Ella sin darse cuenta le quedó ese bicho ahí. Al final tuvo que ir al médico. Cuando el médico la revisó, resulta que tenía adentro como un embarazo de 9 meses. Ella tendría que haber ido a ver al intendente Domínguez para que le meta la topadora por adentro. Tuvo un gusano grande así, pesaba 4,6 kilos. Le puso Guzmán de nombre cuando nació. Menos mal, porque ella no podía tener hijos. Iba a tener hijos huérfanos, porque los hijos tampoco iban a tener madre, entonces. Ay, Dios mío. Esto hay que poner todo bien en remojo. Y la pobre María Rosa con ese gusano quedó trastornada, agarró para el lado de los tomates. Al parecer, Felipe, muy lejos no pudo haber ido. No sé, Pepe, no sé. Ya no queda lugar donde buscar, ¿no? Sí, ya sé, pero hay que ser más optimista y tener paciencia, ¿viste? Porque si algo malo le hubiera pasado, te hubiera venido a avisar la policía. ¡Abra, policía! ¡Ahí está, mira! ¡Sí, qué pasa! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? No te hagas el vivo. Que ya lo sabemos todo. ¿Dónde está la abuela? Va, 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 va. ¿Y qué sé yo? ¡Ojalá lo supiera! Felipe, ¿viniste? Felipe, si vas a ir al baño, no orines en el inodoro porque puse la verdura en remojo, ¿eh? ¡Mamá! ¿Qué hace acá? ¿Dónde se había metido? No, no, no. Que no sabía dónde estaba. Para. Vamos, Pepito, abuela, rico, abuela, rico, dígale, rico. Abuela. No se Mamá, siempre hacen lo que quieren abuela, al final. Abuela, ¿qué pasó? ¿Por qué se lo llevaron? No te preocupes, Amanda, no te preocupes. ¿Eh? Es mejor que el Felipe salga con los amigos policías que con esos vagos ladrones que sale siempre. Felipe, abrigate, no comas porquería. ¿Llevaste llave? Mirá que yo no me levanto a abrirte la puerta, ¿eh? ¡Felipe, contestame! Perdón, discúlpeme. No es nada. Me parece que me estoy por engripar porque tengo la garganta seca. ¿Quiere uno? Sírvase. ¿De qué son? Y hay de todo tipo. Bueno, mamá, ¿realmente pues, no te va a hacer mal a la pobre? No. Hola, chicos. Hola. ¿Cómo les va? Cuidado, ¿eh?
No vayan a pensar que este es un programa viejo. Lo que pasa, que estoy hecho una nena porque me hice un lifting, mira. ¡Qué linda que me quedó la cara! No, pero ¿saben qué se me ocurrió? Que ustedes mismos le pueden hacer un lifting a la abuelita. Por eso inventé un juego que está por salir. La semana que viene va a estar a la venta en todas las jugueterías, que se llama De Nona a Nena. ¡Es buenísimo! Trae broches de plástico para que le levantes la papada a tu abuela, a tu mamá. Trae unas grampas para ponerle en los párpados. Y acordate, si tu papá no te lo compras porque no te quiere. ¡Niño! ¿Quién me... ¡Niño! ¡No vieron a Mariela! ¿Vieron que rejuvenecí tanto que el robot no me reconoció? ¡Estoy aquí, robot! ¡Uy, Mariela! ¡Qué joven está! ¡No te había reconocido! ¡Esta carta es para vos! ¡Una carta! ¡Qué lindo! A ver qué dice la carta. La abrimos. ¿De quién será? Estaba toda abierta. La ponemos acá. A ver qué dice. ¡Cután, cután, que venga el gran Chantacán! ¿Qué llamaban? ¡Guau! ¡Es un mago y está fuertísimo! Si lo quieren llamar, lo pueden llamar al 0600-4967-3245 y él anima fiestas de cumpleaños, casamientos y despedidas de soltero. ¡No me digas nada! ¡Viniste a echarme un polvo! ¡Sí! ¿Pero un polvo de hornear? Sí, un polvo de hornear mochuelo, que te levanta el bizcochuelo. Ya sabes, si es mochuelo, no jodas y comelo. Bueno, bueno, bueno. Y ahora, el gran mago Chantacrán va a realizar una prueba para lo cual preciso la participación de alguno de los niños presentes. A ver, un niño. Todos juntos, no, uno solo. Seguridad, agárrelos a todos. Vení vos. Hola. Hola, otro beso. ¿Cómo te llamas? Marcelino. ¡Marcelino! Te vas a llamar Gastón. Es más televisivo. ¡Qué lindo nombre que tenés, Gastón! ¡Gastón! Bueno, vos te quedás quietito acá, Gastón. Gastón va a desaparecer ante la vista de todos ustedes. Yo lo voy a tapar con mi chanta capa y voy a pedir que me ayuden contando. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Guau! ¡Es brutal! A ver cómo les enseñé. ¡Guau! Un teléfono. Seguro que es el 0600-4967-3245. Está bien, rajo para allá. Chao. ¿Te llamaron? Ah, Mariela, me voy a animar un bautismo. Me llamaron recién. ¡Ay, chao! ¡Qué suerte! Bueno, a ver cómo despedimos al gran Chantacán. ¡Chao! ¡Uy, Dios! ¡Daniel! Ya nos tenemos que ir y todavía yo no presenté a la pandilla. ¡Vengan todos rápido! ¡Cuidado la gallina! ¡Hola, chicos! ¿Yo soy la mariposa? No, no sos nada, no sos nada. No sos nada porque no tenemos nada de tiempo. A ver, la madre de este chico que se lo lleve, que está cagando el decorado. ¡Hola, chicos! ¡Yo soy el león marrón! No, pero no tenemos tiempo, boludo. ¡Sí! ¡Yo soy la bruja burbuja! ¡Salí! Todavía me venís a tapar. Me gasto como $25,000 en un lifting y me viene a atacar la cara. Chicas, silencio. Chicas, la semana que viene voy a elegir las paquitas de Mariela. Va a haber un casting abierto. Preséntense todos los que quieran. Si no son rubias de ojos verdes, no me hagan perder tiempo. Chao, chicos. Hasta la semana que viene. Sin el número no le puedo entregar el equipaje. Tanto lío, flaquito, por un numerito de mierda con un, en un papelito. O sea, a ver, ¿de qué color es la valija? ¿Pero de qué color? ¿Qué sé yo que son los colores? Por favor. No, pará. Es esta que está acá. No. Es esta que está acá. No, ¿qué tal? La reconozco. Yo no, la señor, reconozco. Perdone, acá está el número. Es mi maleta, hija. Señora, por favor, no me subestime, señora. Señor, le pido, por ¿cómo favor? ¿Cómo voy a reconocer mis escúcheme, cosas? Señor, saque las manos de mi maleta. Pero le voy a demostrar que es mía. Mira, señor, acá, usted acá haga algo. Mi ropa. ¿Pero qué me está haciendo?
¡Vamos, señor! Esta es toda mi ropa. Oiga, pará. ¿Quién me metió esto adentro de la valija? Acá hay una valija que dice Casimiro. No, la mía no habla. Deme la excusa, señor. Pero está bien, le ponemos todo adentro. ¡Pero no me haga! Le ponemos todo adentro, señora, por favor. ¿Eh? ¿Lo puedo ayudar en algo? Sí, por favor, quisiera ver cómo puedo llegar a la Gran Vía. ¿A cuál Gran Vía te refieres? ¿Cuántas hay? ¿Hay dos, tres? No, a mí me dijeron cuando llegue a Madrid que pregunte por la Gran Vía. Pero acá estamos en Buenos Aires. ¿Cómo Buenos Aires? ¿Cómo Buenos Aires? ¿Esto no es el aeropuerto de Barajas? No, señor, estamos en Ezeiza. Ya me parecía que la escala era demasiado larga, que los parió. Me trajeron de vuelta. Fíjese. ¿Cómo sabemos cuál es Perrón? No hay como errarle. El tipo trae lente negro, bastón blanco y adentro del bastón trae los diamantes. Es un profesional. Ahí está, ahí está. Perrone, acá está la valija con medio millón adentro. ¿Cómo dice? La valija, Perrone. Ah, apareció mi valija. Teneme un minutito No, pará, flaquito. Flaco, hay una equivocación. Me parece que... Creo que tenés algo que me pertenece. Ah, disculpame, espérate. Toma. No te hagas el vivo porque sos molesta. ¿Eh? Policía, Perrone. Quédate quieto. Pará. ¿Dónde está mi bastón? Dame el bastón. Acá está. Tome. Necesito un abogado. Vaya a hacer un torpezca el procedimiento. Y vos, creo en la justicia. Disculpame. Último llamado. Pasajeros con destino a Beirut, abordar por la puerta número 5. Pasajeros con destino a Beirut. Un grupo de médicos que quieren humanizar su trabajo. ¡Empuje, mamita! ¡Vamos, mamita, vamos! ¡Tranquila, vamos, empuje! ¡Vamos, mamita, vamos, vamos! ¡Que sale, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Otro repollo! ¿Vieron por qué jodo con lo de la educación sexual? Silencio, hospital. Sí, es cierto que estamos atravesando una crisis singular, pero esto nos llevó a integrar técnicas alternativas que van a dar mucho que hablar. Negativo. Embarazo. Glucosa. Hepatitis. Silencio, hospital. Lo felicito, Galíndez. Acabo de firmarle el alta. Ya puede ir a casa y hacer vida normal. ¿Y podré jugar al tenis? Silencio, hospital. Y fuimos los primeros del país en tener un banco de semen. Buenas noches, bienvenidos al Rincón de las Ídolas. No, hoy vamos a tener un cantante impresionante, por eso me quise hacer un look medio María Marta Serralima, mirá. Parezco un canario inflado con un inflador. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Pudieron aguantar una semana sin verme? Les mando un beso grande a todos. Hoy tenemos... no sé cómo definirlo. Es actor, es cantante, es un chico joven, barbita tipo Mickey Rourke, que ya lo van a ver. ¿Cómo se llama? Antonio Virabén. ¡Antonio Virabén! Virabén, discúlpeme. Adelante. ¿Cómo le va? Me confundí con su papá y no sabía cuál era el nombre suyo, discúlpeme. Ah, pero pasa a menudo, no hay problema. ¿Su papá qué Virabén es? El mayor. ¿Pero cómo se llama? Mauricio. ¿Mauricio? Mauricio. Virabén, que es como en francés, Virabén. Sí, la gente nos llama Virabén a veces. Es vasco-francés. Es vasco-francés. Sí, no francés, no vasco-francés. ¿Qué voz tiene, no? Que tiene una cosa como acá en la garganta. Tome asiento. Ay, por favor, por favor. Ahí estamos. Es más alto, porque uno lo ve en la televisión y parece como más chiquitito, ¿no?
No, no, 1,77 m. Una compañera bien. Nuestra de acá del programa, Norma Pons, se ha calentado mucho con usted. Mira. Y está... No sé si le salió una cosa maternal a ella. ¿Está cerca ella? Está cerca, sí. Muy cerca. ¿Eh? Muy cerca. En este momento sí, usted cuando oye cuando una carcajada rara es porque ella anda cerca. Esa risa es de nervios, ¿eh? Bueno, mira, ven, cuénteme, sí. Este paso, usted por ahí para la viene de Europa, porque estuvo en Europa mucho tiempo, ¿no? Así es, 12 años. 12 años. Sí. Viene acá cantando y de golpe esta cosa de la televisión que lo largan como actor. ¿Lo tenía previsto en su vida, no? Lo tenía, de chico quería ser actor, de muy chiquito. Sí. Antes de despertar pasiones en la señora Pons, quería ser actor, de chiquito. Y después empecé a cantar, una cuestión familiar por el Viravan, y después empecé a actuar. Fue una entremezcla y ahora creo que está bastante bien. Está un poquito de actuación, un poquito de música, mitad fue, mitad. ¿Cómo fue su infancia? Yo le voy a achicar porque si se me va por las ramas... No, vamos mal, vamos mal. Vamos mal sí, yo sí, tengo sí. Como una cancha impresionante. No, dígame, ¿cómo fue su padre, como un ídolo del rock de otra época, qué sé yo, en su casa? ¿Los hijos de padres artistas tienen celos con los padres o no? Yo tuve bastante celos. Porque de alguna manera el público se los roba. Era muy difícil competir y eso. Ahora nos llevamos mejor. Hemos superado el trauma padre-hijo, esas cosas, el tema de apellido, que usted no se acuerde de mi nombre, ese tipo de cosas. Claro, porque yo digo, ¿cuál Viravén es? Porque digo, por ahí abro la puerta y... Y aparece el otro. No, dudamos último momento, a lo mejor venía acompañado. ¿Por ahí venía él? Sí, venía él y yo me quedaba en casa. ¿Por qué? Es la ventaja también. ¿Hay competencia hoy día, por ejemplo, entre uno y otro o no? Hay competencia, ¿sí? Pero es sana. Su papá parece un pendejo, le digo la verdad. Y está bastante bien, ¿eh? Está bastante, bastante. Sí, lo vi todo con un coso de cuero, todo apretado el otro día. A la Pons puede ser que también le vaya. ¿Qué es lo que podemos engancharla? Está zafando de la Pons, me parece, ¿eh? Le quiere pasar la Pons al padre. No, de lo que terminamos hablando. ¿Cómo se ubica dentro del espectro de los cantantes, por ejemplo, en qué corriente? Hoy día que se habla tanto porque están las pandillas que se matan en la calle, que están los punk, los fang, los heavy metal, los no sé qué. ¿Usted cómo vendría a ser? ¿Cantante que rock? ¿No es rock? Yo me considero bastante degenerado. ¿Es un degenerado? Sí, bastante degenerado. Fuera de... Cara tiene, le digo. Yo ¿sí? no quería tocar el tema tan de frente, pero... No, degenerado usted está diciendo de corriente artística. Sí, de eso. Pero no diga eso en televisión porque no le conviene, porque lo agarran al vuelo, porque hay gente que no piensa mucho y dice, declaró que es un degenerado y ya le van a inventar todo. Mal. No, pero me parece que lo importante es cantar o hacer canciones. ¿Pero es balada rock? ¿Balada qué? Yo creo que son canciones. A veces tienen más fuerza, a veces menos, de acuerdo a cómo me levanto. ¿De qué signo es usted? Capricornio. Sí. ¿Y del chino? Del chino soy del 69, así creo que es gallo. Gallo, Capricornio. Mm. No, le pregunto esto para tener como alguna especie de... Es importante. Y sí, es fundamental. Sí. Para mí la astrología es fundamental para hacer como una especie de perfil psicológico de la gente. No, para ver si era... Porque por ahí hay gente que es más sensible y está todo el día con la guitarra cantándole al amor. Porque usted tiene canciones medio... Eso de la lluvia, que no le gusta la lluvia, que no lo inspira. Debe ser el único cantante que no se inspira con la nostalgia de la lluvia. Sí, yo reconozco que eso como mínimo es sospechoso. Ajá. Es sospechoso. Pero estoy... Porque le gusta el buen tiempo. Me gusta el buen tiempo... Y la buena vida también, ¿eh? Pero no tiene cara de que le guste mucho el buen tiempo. No, esa canción usted tiene una cara de 4 de la mañana que para que le cuente. ¿Sí? ¿Hace sol, vida deportiva, todo eso? No, no mucho. Porque está verde. No, debe ser, castiga ese look, diga la verdad. Barbita crecida, cantante, guitarrita. Epa, ojo. Pendeja candón, don. Hablando de eso, ¿tiene novia? No tengo novia. ¿Ha tenido novia últimamente? He tenido novias hasta hace 4 o 5 meses. Pero digamos romances en serio. Romances fuertes he tenido. No, he tenido romances en serio. Romances fijos. Sí, ¿ahora está suelto solo? Suelto me gusta, ¿eh? ¿Suelto? ¡Ah! Las admiradoras, mira que tenemos muchas acá, pendejada suelto. De escuela secundaria que... Sí. Suelto pero con expectativas Pons. ¿Expectativas Pons? Sí. Mira si se arma esa pareja, se ha formado una pareja. ¿En qué anda componiendo? ¿Qué anda componiendo últimamente? Bueno, estaba acá esperando entrar a su casa y compuse una canción. ¿Le salió una canción? Salió una canción, una melodía, la letra no, ¿eh? Ajá. Una melodía interesante. Y bueno, mientras ando tocando también las últimas canciones del disco en algunos shows,
Y... Cuénteme de ídolos, no ídolos, pero referencia, por ejemplo. Fito, Charlie. Bueno, Charlie me parece el más. Charlie genio, Charlie. Sí, es más capo así que ha habido acá y que hay en este momento. Sin duda. Ha compuesto unas canciones impresionantes. Inolvidables. La... ¡Charlie, te queremos, Charlie! Me gusta mucho, no, me gusta. Hay grandes músicos en la Argentina. Pero ¿quién es, por ejemplo, alguien, o si no, si no es uno, que sean dos o tres, sí, que sean así como Bloom, la Catedral Charlie? Catedral Charlie, me gusta de afuera un montón, por ejemplo, David Bowie, uno. David Bowie. Sí, me encanta. Un tipo increíble con una cabeza... Sí, aparte también actor, creo que es todo un esteta, sí, los ¿no? Los videos son bárbaros. Muy buenos videos también. Sí. Dígame, ¿y de actores? ¿Ahora que es actor, por ejemplo, tiene una meta? ¿Tiene como un modelo así alguien? De actores me gusta mucho Al Pacino. Al Pacino. Me gusta Al Pacino. Pff, cagamos. No. De acá hay un montón. Me gusta Rani. Hay muchos actores. A mí me encantan los de Montaña Rusa. Yo creo que son... Los de Montaña Rusa, el que hace de paralítico, yo me emociono tanto. Voy a verlo, no lo No, tiene que ver Montaña Rusa. Usted pues, zafó de Montaña Rusa por un ganchito así. Entré, era el último de la fila, decía Montaña, Verdad, Consecuencia, y me mandaron para allá. Para Verdad, Consecuencia. Sí, yo abrí la puerta. De Verdad, qué intelectual, que yo a veces lo veo de Verdad, Consecuencia, pero están que cucurucucu, que cucurucucu. ¿Mucho hay? Mucho, papo, mucha teoría de la vida. Sobra guión ahí, ¿no? Ahí faltaba. No, es mi gusto personal, pero a mí me gustaría que vayan más a los bifes, que se franelen un poco más. La vida no pasa porque... No, me arreglo acá abajo. No, pero tengo ropa interior, che. ¿No me ven más delgada? Mirá, ven que le voy a traer un micrófono. Ah, bueno. No, lo traíamos hoy. Logramos que venga con la guitarra. ¿Usted es lo que se hace rogar con la guitarra o no? Con la guitarra no, con otras cosas. ¿Con otras cosas, sí? Sí, sí, sí. Pero te voy a tocar un poquito. ¿Me va a tocar? ¡Oh! Sí. Te voy a tocar un poquito de una canción del último disco que se llama... ¿Anda esto o no anda? Uno, ahí parece que funciona. Un pedacito, porque antes de empezar me dijeron, mira, ven, ¿cuánto dura el tema? 3 minutos. No, mi amor. No, un más pedacito. Cortito. Un pedacito, porque en la televisión es así. Van a ver que tenemos un cambio de luz poético, diría yo. Vamos. Ah, me toca ya. Sí, dale. Juan está en el colegio, aunque trata de evitarlo. No cumplió 14 años, pero sabe que la vida es solo un rato. Ey. Y su ángel solitario solo quiere devorarlo y sentirse muy amada por su hombre secundario. Fue 14 infinitos largos años. Y él le dice, escucha, y si amarte es pecado, yo no quiero ser santo, quiero ser como un diablo y no dejar nada sano. ¿Usted sabe cómo es esto que tenemos en el rincón de los hilos? Hay que dejar una firma. Muy bien. ¿Pusieron el coso? Sí. Tenemos manos impresionantes de gente. ¿La mano? No. Usted primero me firma una cosita bien acá y después ponemos las manos. ¿Qué canción es esa dedicada a qué? ¿A bien niños de 14 años? Sí, inspirada en chicos. Chicos chiquitos. Pero que ya... Porque la vida empieza temprano. Sí, ahora. Yo creo que temprano. Usted escriba mientras... ¿Hablamos? Muy bien, perfectamente. Cualquier cosa para la gorda. Con cariño. Y admiración. Oh, gracias. Y para la Pons, chiquito. Ponga. Y para la Pons. Ya me tuvo que poner algo para esa yegua que está siempre... No, yo creí que con el clima que habíamos creado... Que no, pero no, tampoco la puedo dejar afuera. No la podemos dejar afuera. Dejar ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? A las manos así vamos a poner... ¡Qué manos, la mierda! Sí, bueno, uno hace lo que puede. ¡Wow!
Le tocó el verde. El verde es como la esperanza, no solamente la esperanza. Mi color favorito, ¿eh? Es como una conexión con la ecología y con este mundo tan torturado en el que vivimos. Usted compone ahora como se le da la gana. Y... con esta que está húmeda, señora. Le quiero agradecer mucho que haya venido a cantar. Un placer. Me encanta esa voz medio como... Vamos para esta cámara. Esa voz medio como afónica que tiene. Posamos para la foto. Ídolo Antonio Miranda. ¿Así que descubrí una vacuna rejuvenecedora? Yo sé que es difícil de creer. Por eso traje a Beto, que se ofreció voluntariamente para una demostración. No les voy a quitar mucho tiempo. El efecto es inmediato. A ver, Beto. Y, señorita, estamos esperando, a ver. No sé qué pasó. Tendría que haber funcionado. Todo esto es absurdo, señorita. ¿Cuándo se va a tomar la carrera en serio, señorita? Pero, ¿cómo le pudiste hacer una cosa así a la pobre Vicky? No me jodas más, no me jodas más, Palmira. Ya te dije que esto es una razón de fuerza mayor, Palmira. No, vos, esa chica, vos le vas a crear un trauma. ¿Pero qué decís, Palmira? ¿Qué estás diciendo, Palmira? Si llega a agarrar un trauma, la mato. Ya se lo tengo prohibido, ¿eh? Ahora decime, Matilde. ¿Vos qué pensás hacer con esa jeringa? Ya te vas a enterar, Palmira. Sí. Pero lo que pasa, nene, es que vos a mí no me vas a pinchar otra vez. Ah, pero vos vas a parar a la cárcel si me pinchás. Precisamente. Precisamente a la cárcel es donde vamos a ir, Palmira. ¿Eh? Y vos me vas a acompañar. Vení, vamos. ¿Pero qué el Roger nos espera. Pero escúchame, pero escúchame. Vamos, Matilde. Palmira, vamos. ¿Matilde? ¿Pero qué estás? ¡Cállate la boca, escuchame, no me... querida, escúchame, nena. ¡Nena! ¡Es capaz! Que no me volví chico, porque como yo comencé a trabajar a los 3 años, como quien dice, no tuve infancia. ¡No, Beto, mirá! ¡Mirá, Matilde me cambió los frascos! ¡Saboteadora! ¡Infame, salí! ¿Dónde estás? ¡Da la cara! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¿Dónde estás? Vení, vení, vení. Roger, Roger, nene, querido mamita soy. Roger, mirá quién vino. Vino la tía Palmira, la que vos no conocés, que yo te hablé tanto de la tía Palmira. Dale un beso, vení, dale a tía, dale un beso. Un besito. A la tía, venga, mamito, venga. Beso, mamita, beso. Desgraciado, querido. Desgraciado te vi. Desgraciado, soltá eso. Soltá, devolvele el aro a tu tío. Dame el aro. Sos hombre muerto, ¿eh? Sos hombre muerto, ¿eh? Ay, ay, desgraciado, ay, 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 ay. Esto es lo que tiene este desgraciado, Palmira. No respeta ni a la familia. ¿Sabes qué pasa, Palmira? Que a este chico le faltó una imagen masculina fuerte, ¿viste? Yo nunca pude con él. Yo no sé por qué, Palmira. ¿Qué edad tiene? Tiene 20 añitos, míralo. ¿Cómo Palmira? 20? ¿Pero qué tiene? ¿Los mismos años de la Vicky? Claro, porque es hermano mellizo con la Vicky, Palmira. ¿Cómo la sé mellizo si no se parecen en nada, Matilde? ¿Sabes por qué, Palmira? Porque es de distinto padre. Una noche terrible allá en Río Tercero. No me hagas acordar, mira. ¿No sabes? Porque no había luz. Roger, vení. Poné la colita. ¿Qué? Que mamita te va a sacar de acá adentro. Vos quedate tranquilo que mamita te va... Te va a doler un poquito, pero no importa. ¿Qué vas a hacer? ¡Ay! Míralo, Palmira. Míralo qué lindo que era cuando era chico, Palmira. Roger, vení para acá. Roger, vení. No, no, mamá. Vení no, para acá. No me hagas irte quiero, a buscar. No quiero, vení mamá. Para acá. Mamita, es por tu bien. Mamita te va a sacar de acá. No me patíes. No me patíes. Ahí está. Ya está, Roger, ya está. No me patees, no me patees. Matilde, vos estás cometiendo un delito. Estás ayudando a escapar a un delincuente. ¿Qué decís, Palmira? ¿Qué mal pudo haber hecho esta criatura que llevo en mi vientre? Escúchame, cállate, cállate, ya pelotuda, Palmira. Y nos vamos porque ya me empiezan las contracciones, Palmira. Conmigo no van a poder. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Estamos con Federico. Ya la gente te dice Federico nada más, ¿eh? Te han borrado el apellido. Con Federico Klemm en su fundación, con esta obra maravillosa. ¿Qué es esto que tenemos hoy, Federico? Bueno, es el exponente más fiel de lo que es el pop americano, el movimiento más importante que engendró Estados Unidos. Ajá. El que más lo identifica.
cuando jugaron a una cierta profundidad, aparentemente tenían influencias europeas. Y el que les enseñó a pintar, en realidad, fue Diego Rivera. Ajá. Ahora, el movimiento absolutamente original es el pop. Uh-huh. Warhol y Lichtenstein, que pone en acto la historieta, que es el mundo fantástico a través de Superman, Batman... los superhéroes. Los superhéroes. Pone en acto la historieta, la aumenta a través de una tecnología mecánica y todo ese tramado se transforma como en un puntillismo y eleva la historieta a la condición de arte. Este trabajo es ampliada la historieta. Claro. Ajá. Sí. ¿Y qué técnica es esto? ¿Como una serigrafía? Bueno, esto es una serigrafía. Sí. Pero Lichtenstein, como está vivo, defiende mucho sus intereses y vale todo, muchísimo. Además, está en plena producción. Es decir, una exposición de él reúne y convoca al Tu New York, que significa reunir al mundo. Al mundo, ¿verdad? Ahora, los pop, como acá también hubo pop. Sí, como no. En el Ditela. Como no, Marta Minujín, Ezequiel Gancela, montón de gente de aquella época. Antonio Gasalla, por ejemplo. Bueno, que también surgió de la época. Sí. Pero esa inteligencia que manifestaron intuitiva los americanos no la tuvieron los argentinos, porque fue un movimiento incorporado que no obedecía a necesidades, ni de mercado, ni sociales, ni de consumo. Uh-huh. Quiere decir que es un movimiento netamente americano. Esto puede parecer frívolo, pero la belleza de color. Sí. Vos viste estos azules, ajá, que es como el azul de Klein, que es como el azul del universo. Este puntillismo que puede parecer Seurá. Las letras, que es como un código y un jeroglífico. Que no importa lo que dice, sino que compone. Ajá. Estos cuadros están muy compuestos. Están muy compuestos. Muy compuestos. Sí, sí, sí. Federico, te agradecemos tanto la participación que estás teniendo en el programa y el éxito que estamos teniendo y sobre todo viendo esta obra tan importante. Nos vamos hasta la semana que viene en este Rincón de las Artes. Lo vamos a sorprender. Número 54. El 54 lo tengo yo. ¿Entro yo entonces? Sí, a no ser que haya alguna embarazada. Estoy podrida, ¿eh? Mirá las manos que hay marcadas acá arriba. Este es Ditela, cuando viene acá. Este es Ditela, que es tan alto, ¿viste? Y ensucia ahí arriba. ¿Sabés quién vuelve, no? No, querida, ¿quién? Pero tengo como un secreto guardado. ¿Quién? Bausá. ¿Qué, volvió? Lo sacaron de la clínica. No te puedo. Parece que está divino, González. ¿Ah, sí? No era enfermedad ni nada, está totalmente sano. Estaba cansado, un hombre muy filtrado. Y vos no lo dejabas en paz. Pero el que mejor me trata, el que mejor me trata a mí, él. Ahora dicen que tiene mano pesada. No sé. ¿Te ha golpeado o no? No, la verdad que no. ¿No? No, yo... Pero para mí que le estiraron, para mí que lo agarró la avispa, porque se lo quiere llevar al presidente allá con el adventista. ¿Ah, sí? Allá parece que lo meten en una clínica, no te dejan salir, no te dejan comer, no puedes hablar con la familia. Volvés renovado. ¿Pero él no venía acá? Parece que para mí vuelve, Gonzalo, este hombre. Si lo habían sacado, ahora lo ponen a traer, pero a mí que está sanísimo. Yo lo quiero, Florita, en serio. González, si llegas a tener algo con él, trata de acomodarnos mejor, que nos manden a otro lado, Gonzalo. No sé si voy a llegar tanto, pero yo quisiera ir a la Quinta de Olivos, nena. ¿A dónde querés? Allá, a la Quinta de Olivos. ¿Por qué? Y porque sí, allá se divierte. ¿Sabes las fiestas que hacen allá? Se debe comer lindo ahí. Claro, por ahí nosotros hacemos lo mismo. Estamos paradas en un puestito, pero distinto, estamos al aire libre, respirando y viendo los pajaritos, ¿viste?
Es cierto, sí, porque esto es un poco insalubre, la verdad. Yo no sé dónde tirarme esta hierba, dónde me la voy a meter, a la hierba. La... Buenas. ¿Quién, señorita? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No, no se puede, entrar a la casa del gobierno. Pero no, pero no, pues se tiene que ir, señora. Pero no me puedo, yo tengo que entrar. Estaba abierta, la puerta estaba abierta. Sí, estaba, yo estoy citada, tengo pero que ningún entrar. Granadero le dijo que no se puede entrar. No me hablaron, sí, no. Mira, que los parió una. Acá te pide que tenemos que hacer un trabajo. Este trabajo es insalubre. Bueno, pero yo tengo que entrar ahora. ¿A dónde tiene que entrar? A ver, a presidencia. No, no puede ser, no puede ser. Pero me citaron. No hay audiencia, el presidente está, se fue de gira. Pero a mí me han citado. Estaba yendo por la tienda. ¡Es ella! ¡Yo la tengo! ¡Ella, la de los no que... la reconocí por el pelo! ¡Hola! Y además la vi sin Pablito Rago colgándole de sí. ¿Cómo la vas a reconocer? ¡Claro, la verdad! Sí, Paola, ¿cómo Krum? Le iba? Sí, Paola Krum. ¿Crunch? Krum. Con M al final. Krum. ¿Pero ese es un apellido o usted le corta un pedazo al apellido? No. ¿Usted se llama Krum? Sí, me llamo Krum. Ah, su apellido, de verdad. Se llama como un ruido. Krum. Krum. Crunch, crunch. Qué rica. ¿Y Paola se llama Paola? Sí, ¿se llama Paola? No. ¿Se llama Paola o Paula? Paola. Paola. Siempre me dicen Paula, sí. ¿La notaron Paola? Paola. Andrea Paola. Andrea Paola. Sí, pero me dijeron como Lorena Paola se podría poner. Sí. Qué carrera la suya, ¿eh? ¿Cómo se fue para arriba? Arrasó con todo esta chica, Canal 9. Pero es talentosa. Es talentoso. A mí me gusta. ¿Sí? Porque usted es simpática. ¿Dónde me viste? En todo. Yo le veo la televisión a usted. Cuando puedo. Yo arrasaba con Mujercitas y nosotros salíamos corriendo de acá para verlo. Sí. ¿Por qué la echaron de ahí? ¿La echaron? La echaron, no, Paola. La verdad, sea sincera, Paola. ¿La echaron o no? No, yo le dije que a usted no le gustaba lo que tenía que hacer. Que parece que estaba en el montón, que quería que le hicieran escenas destacadas. Y me contaron que después vino Carolina Papalio, me parece que la sacó y se metió. No, pero Carolina Papalio. Carolina, yo la conozco. Usted no llega ni a la altura de los tobillos. Pues tampoco me parató. Vamos, González. No vas a comparar Carolina Papalio con Paola Klum. No te creas. No. Y cuando por viene favor. Carolina, que decís lo mismo. Usted es más completa. No sé. Sí. Usted es más completa. Es otra cosa. Son dos cosas distintas. Estoy hablando técnicamente. Está desesperada. Técnicamente. Está desesperada por defender a Carolina. No, no sé por qué. La González siempre está desesperada. No le dé bola. No, pero usted canta, baila. Todo. Es otra cosa. Tiene. La verdad. No, pero Carolina también hizo musicales. ¿Pero con quién está usted hablando? Bueno, no vamos a pararnos a hablar de Carolina. No, es cierto. Carolina Papaleo canta. No, ¡canta! ¡No es verdad! ¡Y es verdad! ¡No, Paola! No, está bien, pero tiene razón, no. ¿Qué vino a ver acá? ¿Alguien la citaron? Sí, me citaron. No debe haber un error, sino acá no hay nadie. ¿Quién la citó? Me citaron. El presidente está en Honduras, en Tegucigalpa. No sé, me citaron. ¿Quién está? ¿Quién hay acá? ¿Quién la llamó? No, ¿estás segura que la citaron acá? No está ninguna lista. Ay, González, no sé. Mire, tengo la computadora, la tenemos apagada porque se nos cayó el sistema. Pero no hay nadie acá, seguro que no hay nadie, porque a mí... Gente hay, acá siempre está lleno de gente. Y no sé, pero no le conviene meterse acá, porque acá hay cada quilombo con esto de las armas, ¿vio? De la verdad. ¿Y por ahí la llamaron para que venga a hacer alguna una cosa, participar en un show? Puede ser. ¿A cantar algo o no? ¿Cómo que le tiene que cantar algo? Puede ser, sí. Pero no importa, dígame, ¿cómo se enganchó con Pablito Rago? Oh, ¿en serio vas a preguntar eso? ¿Cómo fue? Bueno, resulta que... Usted es más alta que... Yo soy más alta, sí. Sí, pero me parecía atractiva la situación, sí. ¿Sí? Sí. Así de dicen mi alumna, dice que los petizos saben la fama que tienen los que son... No. Sí, tiene fama de inteligentes. De no, ahí dicen que hay una proporción. Calman mucho los nervios, los petizos. ¿Proporción? ¿Pero qué? ¿Igualmente proporcional? No. ¿Eh? ¿Igualmente proporcional? No, al revés. Dice que están más dotados que la gente alta. Sí. En el reparto, digamos, hay un cuento que dice que estaban... colgaban del techo y al que le tocaba la cabeza, esa es la que le daban a esa persona. Entonces los enanos que estaban más bajos, le tocó la más larga, digamos. No sé cómo explicarlo bien, con otras palabras. Qué suerte. Mira lo que me hace decir. Esta mujer. Pero ya son casamientos, viven juntos como vivimos una pareja. Juntos, sí, vivimos juntos. ¿Usted cocina todo eso o no? ¿Cocina, Paola? ¿Quién diría? Más o menos, no mucho. No, más que nada microondas. Ahora, cocina él, usted está todo el día trabajando. Pobre y él padre. Está, sí. Él está no, cocinando. No, él trabaja también. ¿Y qué está haciendo, Pablito? Está haciendo una película. ¿Está haciendo una película? Sí. Está más lindo, Pablito. Hay que reconocerlo. La verdad, mire, perdónenme, qué buen mozo ese chico.
Yo lo veo de vez en cuando. No se hace, no se hace exagerada. Pero porque a vos te calienta cualquiera, Gonzalo. Y el que está ahora trabajando con ella, ese me calienta. ¿Cualquiera está trabajando con usted? Corrado. Está trabajando uno. Usted no para. Yo tengo unos galanes. Qué ambiciosa debe ser Paula. Las cosas han venido así. Y le está sacando la pareja a la Andreita del Boca. Claro. No, yo no se la saqué. Si ese chico está comprado con ella, perdóneme. Para trabajar nada más que con ellos. Con la Andrea del Boca, con la madre. Con la Cíngara. Bueno, ahora está trabajando conmigo. Con Nové, Nové lo que... Y él está haciendo en el mismo momento. Cíngara. Las dos cosas. Ay, ¿cómo debe llegar a la casa? Pobrecito, ¿no? Habría que preguntarle. ¿Se ha besado con él? ¿Se besó? Todavía no. Todavía no han tenido situaciones de histeria, más que nada. ¿Usted es como la pareja en la ficción de él? Sí, nos seducimos todo el tiempo, nos calentamos así todo el tiempo. Ajá. ¿Qué te digo? Y él corre y a la media hora él está así. Casado. Ya sé, claro. ¿En la vida, en la vida real? No, pero... ¿A dónde? En la vida real no, en la ficción también. ¿En la ficción también? Sí, también está casado. Y sí, que en el mismo teleteatro tiene a otra que es la mujer y después va a tener a usted que es como... Va a ser como la nueva, ¿no? Digo amante porque no queda Qué situación bien. Jodida, yo no quedo bien. Y también después tiene que ir corriendo a franelarse con Andrea del Boca. Con todo el mundo. ¿Cómo, ¿cómo debe llegar a la casa? Sí, pero ella con él y después se va a la casa con Y Rago antes estuvo también. Franeleando con la hija de Cris Morena. ¿También? Ese chico le va a explotar la cabeza. Hacían chiquititas chupa chupa con las manos. ¡Qué rico! ¿No va a cantar más, nunca más? No, sí voy a cantar. Usted cantó en Drácula, fue como la estrella de Drácula, de Pepito Cibrián. Cánteme un pedacito de cualquier... No, de otra cosa, Nunca la escuché en mi vida. Usted canta muy bien, ¿no tiene una canción como que le viene? No me viene ninguna le viene. Que le venga uno. ¿Qué ídolas tiene, por ejemplo, de la canción? ¿Twiggy? No está. ¿No? ¿No? Sí, está bien, Twiggy. No, pero no es la que más admiro. ¿A quién admira más? ¿A quién admira? Y a Barbara Streisand. ¡Genia, genia! ¿No? ¡Qué bárbara! ¿A Winnie Houston? ¡Ay, no! ¡I always love you! Me gusta la protagonista de Miss Saigon. ¿Cómo se llama? ¿Miss Saigon? Sí. No se meta con la iglesia. No sé. ¿Quién es? De la misa, dice. ¿De la misa? No es de la misa, es una comedia musical. Ah, ay, ¿y va a ser comedias musicales, no? Sí, me gustaría. ¿Sí? Pero me gustaría prepararme un poco, porque hace un tiempo que vengo haciendo tiras y está haciendo Flores de Acero también, una cosa dramática, terrible. Sí, yo. Usted la mitad de la hora se muere. Sí, en la mitad, no. No tanto. Falta... No, sí, no, no, sé. No tanto. En la película se muere. En el último acto. Acá la se murió después. Son cuatro. En la película se muere mucho antes. No, se muere ¿también? En el último acto, sí. ¿Se muere en el último acto? Sí, me la paso llorando más que nada. ¿Y cómo hace para vivir esa cosa como de la enfermedad? Tremendo, entonces, ¿no? ¿Es doloroso? Ay, ¿no? ¿Se puede desprender del personaje? Sí, pues. Es difícil, uno se va medio cargado, medio angustiado. Aparte, el personaje es de mucha, no sé, de mucha tensión, ¿no? Y las cervicales. Los dolores. Y claro. Por la noche unos buenos masajes y nos vamos y a y usted llega y está, Pablito ya está preparado. Tiene que empezar. Ser una mosca y meterte por la ventana y ver cuando ella llega y hacer Flores de Acero, vino reventada de besarse con el otro y Pablito se ha sentado que compró una pizza chica de jamón y morrón. La tengo que dejar entrar, Paola, la voy a dejar entrar porque si no la vida se nos pasa. Y es divina además. A ver, ¿por qué no se saca ese saco? Sáquese el saco, Paola. Por favor. Dale, Paola, sacate. Lo hago porque hoy me vi en una revista que parece que tengo 10 kilos más de lo que tengo. No, pero mira, y esto todavía le queda grande. Mirá apretadito así. Paola. La mierda, lo que es esta chica. Bueno, ¿por qué no la dejo entrar, Paola? Paola. Entradas para Flores. Despedile su flora. Pero Norma siempre tiene entradas. La dejo pasar, dele saludos a Cora. Se van para atrás. Despiértese, oiga. ¿Usted qué está haciendo acá, usted? Ah, estoy para atenderme con el doctor Goldenberg. Se fue ya, güey. Ya no está más. No puede ser. Sí, yo fui desde tempranito. No, señora, no. Ella no tiene consulta hasta el lunes acá, ¿eh? Ah. A
camilla me parecía que con la última paciente tardaba demasiado. Sí. Si a usted no le parece mal, sí, ¿me puedo quedar a esperarlo? No, ¿cómo se va a quedar? Acá no se puede quedar, se tiene que ir de acá. Pero mire que yo tengo el número. Ah, no, usted se tiene que ir ahora, si no hay nadie acá. Pero usted sabe lo difícil que es conseguir el turno, me está comprometiendo, señorita. Le pido, por favor, tiene que salir. ¿Sabe que yo tiene que salir, le digo que me compromete, no se da cuenta. Se va de acá, ¿eh? Lo que pasa es que yo quería que el médico me tenía que atender.